¿Cómo estás, Helga? ¿Cuántos años sin vernos? ¿Qué tal? Hola, Conchita. Te quiero. Yo también te quiero a ti. Lo primero, ¿qué recuerdos tienes de la película Fin de semana al desnudo? Yo sé que fuimos a Marbella o algo por el estilo, y la película la dirige Ozores. Trabajaba yo. Para quedarte con las joyas de la señora. Que era la protagonista. ¡A que le pegue un champanazo! Está bien, olvídelo. ¿Olvidarlo? ¿Y me ha llamado ladrona? Déjeme que le casque, que no pierde usted gran cosa. Tú naciste en Alemania, pero tu familia se fue enseguida a vivir a Portugal, donde trabajaste en el circo. ¿Qué recuerdos tienes? No lo pasé bien, para nada. Era una niña de 8 o 10 años. Como comprenderás, no es para estar contenta de trabajar en un circo. Además, obligada. No tuve niñez, no tuve 15 años, 16 años, ya siempre trabajando. Pobre, ¿y cuándo empezaste a trabajar en el cine, Helga? En Portugal, por un concurso. Me tomaron una prueba. Yo tenía 15 años y me hicieron la prueba. La hice fatal, pero al final sonreí y me dijeron, bueno, sí, con esa sonrisa vas a poder. Era con Eduardo Maroto, que era el director, y Antonio Vilar y Virgilio Teixeira. Después hice otras películas con él también. Manolo Paso te trajo a España en el año 1954 para que trabajaras de primera vedette en la revista Una Mujer de Papel, Mujeres de Papel, Mujeres de Papel. ¿Recuerdas? ¡Uy, lo que sabes de mí! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo fue? Yo estaba haciendo revista en Portugal. Me vieron ahí y me llevaron a España y me quedé. En 1974, que el año de la película que vamos a ver luego, Fin de semana al desnudo, tú ya habías hecho más de 70 películas de todo tipo de géneros, ¿no? Primero en Portugal, quise, no sé, 5 películas, después en España y después me fui a Italia y ahí hice en 8 años 30 películas. Y después ya volví en el 70 haciendo coproducciones con Italia y ya me quedé otra vez en España. Bueno, haciendo tantas películas como hacías, Helga, te quedaba muy poco tiempo para hacer televisión, las cosas como son, pero sí tenemos un Estudio 1 en el que trabajamos juntas tú y yo. ¿Recuerdas? Sí, una muchacha de Valladolid, ¿no? ¿Quién supiera griego? Usted sí lo sabe, ¿verdad, Alejandra? No, no. Pero latín sí, estoy segura. No, no. Qué raro, lo hubiese jurado. En la ruina. Una muchachita de Valladolid, tú hacías la embajadora que quería ligar a Alberto Closas, mi marido. A principio de los 80 haces Verano Azul, un gran éxito. Porque era muy verdad todo. Y además Mercero es un director increíble. Sabe llevar a la gente con buenos modales, encantador, no te pone nerviosa. Sí, es cierto. Además de esas 110 películas que has hecho más o menos, ¿qué recuerdas tú de todas estas? ¿Recuerdas alguna? Las de Almodóvar. ¿Qué hiciste con Almodóvar? En una cía de Toraya, que era Soraya, hablando medio italiano y medio español, que fue invención mía. Y la otra hacía de mamá de La ley del deseo, que hacía de mamá de, ¿cómo se llama? El que es tan famoso ahora, Antonio Banderas. Bueno, la última película que hiciste fue Torrente 3, ¿es así? Eso fue lo último que hice. Hice una cosita chiquitita, chiquitita. Helga, desde hace unos años vives en Argentina, en Buenos Aires. Te has ido de España. ¿Nos puedes decir por qué? ¿Por qué vine aquí? Pues estaba mi hija con mi nieta y mi yerno estaban aquí porque él es diplomático. Y después ya yo me quedé y ellos se fueron a Perú y ahí tuve la desgracia de perder mi hija.
Pero bueno, ya me queda alguien de familia, por lo menos, mi nieta. Lo siento muchísimo. ¿Te has retirado profesionalmente de tu trabajo como actriz? Hombre, si me llaman de España para hacer una película de abuela, encantada, me voy, vamos, derecha. Pero está, es muy difícil. Todos los que hacemos cine de barrio te damos las gracias por haber querido estar esta tarde con nosotros. Y todos los espectadores que nos ven y que te ven, te recuerdan y te quieren. Es Galiné. A los espectadores, pues los que me conocen, un beso muy grande. Y los que no me conocen, porque hay mucha gente que no me conoce, no saben quién soy, a lo mejor algún día me pueden conocer por una película que haga en España. Vamos a ver. Besos. Y si quiere, llamamos a la Guardia Civil. No hace falta por ahora.